Welcome to Baja Window to the South. I'm your host, Denitza Garcia. And today we're starting with the top spots to go fishing this season in Baja California. So let's go and check that out. Baja California is a very popular fishing destination due to its crystal clear waters and the great variety of fish species that can be found in the region. If you're passionate about fishing, here are some of the best places to fish in Baja California. Bahía de Los Ángeles. This bay is known for its great diversity of marine life, especially whale sharks, manta rays, and sea turtles. It is also an excellent place to fish for tuna, dorado, corvina, and other species. San Quintín. San Quintín is a fishing village located on the western coast of Baja California. Here you will find a great variety of fish species, such as tuna, swordfish, marlin, and snook. It is also a great place to fish on the beach. Ensenada. Ensenada is one of the most popular fishing destinations in Baja California, and is also an excellent place to fish. Here you can find a great variety of fish species, such as tuna, dorado, snook, and even swordfish. Isla de Cedros. Isla de Cedros is a very popular fishing destination due to its remote location and the great variety of fish species that can be found. Among the most common species, you can find tuna, swordfish, dorado, and marlin. Bahía de San Luis Gonzaga. Bahía de San Luis Gonzaga is a fishing destination located on the east coast of Baja California. Here you can fish for species such as tuna, corvina, snook, and swordfish. Bahía de San Quintín. Bahía de San Quintín is a very popular fishing destination due to its great variety of fish species and natural beauty of the bay. Here you can fish for tuna, dorado, marlin, among other species. Punta Banda is a peninsula located on the coast of Ensenada and is a very popular fishing destination amongst locals. Here you can find a great variety of fish species such as tuna, dorado, swordfish, and marlin. Y bueno, ahora vamos con Cedric hasta Rosarito, que nos va a enseñar y hablar de una vaca ecológica. Vamos a ver qué nos tiene. Nos venimos hasta Rosarito, aquí en el restaurante Media Luna, para conocer la historia de Genoveva, esta vaquita que no quiso ser blanco y negro. Rocío Othman nos cuenta más detalles sobre ello. Rocío. Hola, Cedric, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto. Oye, qué me contaron, me hablaron mucho de ti, la verdad tenía muchas ganas de conocerte y sobre todo conocer a Genoveva. ¿Cómo está eso de que la vaquita no quiso ser blanco y negro? Pues mira, el chiste es que esa vaquita, como dice Francisco, el dueño, Francisco Ayala, ya está retirada. Ya fue blanco y negro toda la vida. Mucho tiempo. Entonces, ahora que está retirada, puede ser lo que ella quiere ser. Llegó el momento de decidir. Y entonces Genoveva decidió manifestarse en contra de los pesticidas. Y ahora Genoveva es protagonista de esta historia porque de pronto el arte sirve justo para eso también, ¿no? Para poder enviar mensajes que no están siendo escuchados. Yo pienso que el arte llega más rápido a la sensibilidad. Claro. Entonces, llevo un tiempo ya siendo artivista, como le llaman. Ah, muy bien, me gusta el término. El activismo. Y entonces estoy buscando que por medio de la pintura lograr sensibilizar a la gente. Justo Genoveva está tratando de hacer ese mensaje para que todas las personas que la conozcan puedan reflexionar al respecto. ¿Qué podemos ver en Genoveva? Porque veo, es una vaquita, pero ¿qué le pusiste para que alzara la voz por esas necesidades de nuestro sistema natural? Tenía que ser algo bello para comenzar, ¿no? Entonces puse un paisaje lleno de flores, ¿no? De girasoles y los insectos que polinizan. Puse varios de los insectos que reconocemos todos los humanos, pero también puse insectos que alimentan la tierra. La tierra, muy bien. Entonces, Genoveva está dividida en el horizonte. El horizonte se ven las flores y luego se ve la tierra. Se ven los escarabajos, las hormigas y varios insectos que mantienen la tierra viva, porque la tierra está viva cuando existen insectos. Entonces, al exterminar los insectos, nos estamos acabando nuestro mismos. Alimento y por lo tanto
la vida en la Tierra como la conocemos, ¿no? Oye, que este tema es un poco catastrófico, porque creo que sí puede ser una catástrofe en el futuro, pero justo el arte creo que te da esa parte bonita también, ¿no? De poder reflexionar al respecto. Y Genoveva está haciendo ese trabajo ahorita, ¿no? Sí, que en este caso, pues salió de tu mente, salió de tu creatividad y llegó al lugar perfecto, Genoveva, ¿eh? Porque yo creo que este sitio es la casa adecuada para poder representar este mensaje. El chiste es que llegue a la gente. Queremos llevarla de repente a lo mejor a las escuelas. Vamos a itinerar a Genoveva. Y se llama Genoveva porque vivimos un tiempo en Oaxaca y mis hijos estaban chiquitos. Doña Micaela, que vivía muy cerca de nosotros, tenía una vaquita y mis hijos le pusieron Genoveva por un cuento que leímos de chiquito. Mira cómo ves toda la vaca. Sí. Está llena de hormigas. De vida. De vida, de sí, vida, claro. ¿No? Sí, además pero viene dividido. Pero aquí está la muerte. Está el pesticida aquí escurriendo. Ajá. Y donde escurre el pesticida, aquí hay una... proyecta la muerte. Claro. Y de ese lado la vaquita está llorando. Tú aquí ves al escarabajo, a la lombriz, a la hormiga. Estos son... como un panal, sí, panales de avispas o de abejas. Está muy padre porque además de todo pienso yo que Genoveva puede justamente proyectar este mensaje que tanto estás buscando y además podemos hacer un cambio de conciencia que creo que es justamente lo que está haciendo Genoveva. Sí. Y Rocío, tu trabajo también increíble por hacer y levantar la voz. Gracias por hacerlo, gracias por también por recibirnos y ojalá ustedes también en casa puedan venir a conocer a Genoveva y estén muy pendientes tanto de Rocío y de todo lo que hace porque seguramente Genoveva va a estar de gira por toda Baja California. Rocío, muchas gracias. Sí, gracias a ti, Cedric. Nosotros nos quedamos para seguir viendo a detalle a Genoveva y ustedes siguen con más. Bien padre, me gusta mucho. Acá arriba tiene una leyenda. Ah, que es sí, ahí está mi firma. Well, hello everyone. Tonight in Baja Window to the South, we have this special guest, Ezequiel, that works, actually is the owner of this company, Kamat, that they distribute fish, right? Yes. There's one here in Ensenada, Cancun, and Mexico City. Mexico City, of course. And well, the distribution goes to many places, but let's hear what he has to say about this. Gracias por estar con nosotros aquí, don Ezequiel. De verdad, un gusto. No sabe todos los chefs cómo se han expresado de usted, que es así como que tienes que entrevistarlo, te tiene que platicar, porque gracias a él nos llega el pescado y bueno, ya ni decir para cuando ya nosotros lo llegamos a comer, ¿verdad? Entonces sí que nos platique de esa gran labor que hace. Nosotros como empresa tenemos... somos una empresa joven, nos ha permitido tener como una relación buena con los pescadores y además, habiendo trabajado por mucho tiempo exportando a Japón y lo que estamos intentando en todo este movimiento es como a partir de esos estándares de calidad, a partir de esas técnicas que tienen los japoneses, cómo cuidan el pescado y cómo realmente sabe diferente, eso es lo que estamos queriendo pues compartir con los chefs, que aparte tenemos una mejora organoléptica. Y cuando hablo de organoléptica, hablo de un mucho mejor sabor, de un mucho mejor aroma, de un mucho mejor gusto, de una vida de anaquel que se extiende por mucho más tiempo de lo que un pescado maltratado se conoce. Claro, la calidad. Y, sí, de hecho nosotros tenemos como una definición de calidad que tiene como muchas, muchas partes, como muchos cuadritos para palomearlos. Ya no es decir nada más, o sea, realmente no tiene mucho sentido decir es un pescado fresco, si es un pescado mal capturado, es un pescado mal sacrificado, mal manejado, no importa para nada que sea fresco. Y si el pescado está bien capturado, bien sacrificado, bien manejado, pues el fresco puede decir que tenga 10 días y estará increíble. Y qué increíble que esté trayendo también todos sus conocimientos, o sea, que los haya, o sea, que los lleve a cabo aquí en nuestra región, siendo de Oaxaca y ya viviendo y teniendo 40 años acá, como bien me dijeron, ¿eh? Yo, de hecho, tengo más años aquí. Qué pero maravilla. Yo, de hecho, yo me considero ya un Oaxaca californiano. Un Oaxaca californiano aquí presente. Así es, totalmente. Con nosotros. Yo me vine a estudiar oceanología. Por aquí, supuesto. Aquí está mi familia, aquí están mis frutos, aquí está todo esto. Qué así maravilla. Encantado y además muy feliz de tener a mis paisanos. No, por supuesto, no, qué honor porque tenerlo además por acá. Además son mis paisanos los dos. Legítimamente soy Oaxaca californiano. No, totalmente, con mucho orgullo, ¿eh? Con mucho orgullo. Me da muchísimo gusto, de verdad, conocerlo.
conocerlo. Vamos a estar muy pendiente con ustedes. Yo creo que nos pudiéramos aventar un documental entero de este tema. De verdad, tan interesante que a mí me encantaría aprender. Pero gracias por compartirnos, ¿verdad? Toda esa información. Y vamos a estar muy pendientes de usted, ¿ok? ¿Hay algo donde lo podemos encontrar? ¿Tiene redes sociales? ¿Maneja o usted no anda? Sí, bueno, ¿sí? Yo tengo un Instagram, se llama Ezequiel Hugo. Ezequiel Hugo, ¿ok? Sí. Y no soy tan bueno en este caso. Ay, pero siempre me encanta. Contesto y siempre estoy en esto. Creo que tengo un Facebook igual, pero lo que me da la vida es un poco para trabajar como en Instagram y con Ezequiel Hugo, y tenemos uno que se llama DG Hamad, que es esta empresa. Es el de la empresa. Claro, claro. Es el de la empresa. Pero sí, bueno saberlo y qué bueno mencionarlo de todas y maneras. Además, por ejemplo, en este tema de los pescados, como parte de la filosofía de Hamad, para nosotros es un honor, es un orgullo, es un agradecimiento a lo que nos ha dado el mar y lo que nos ha dado la gente, que nosotros compartimos lo que sabemos. Si alguien nos escribe y nos dice, tenemos esta duda, algo que pase con los pescados y los mariscos, tengan la seguridad que se lo vamos a contestar. Sí, ¡ay, sí, excelente! Todo, bueno saberlo, ¿no? Pues muchas con gracias todo. De nuevo. De verdad, don Ezequiel, porque usted sí es para que le diga don Ezequiel, aquí presente. No. Thank you. Gracias por being here with us in Baja Window to the South. Hola, ¿qué tal, bandita? ¿Cómo están? Yo soy su amigo, el chef Mario Medina. ¿Y qué creen? Hoy vamos a preparar caldo tlalpeño, una receta súper sencilla de hacer, súper fácil. Qué mejor que es algo mexicano, ¿no? Vámonos con los ingredientes. Miren nada más. Aquí tenemos es garbanzo, chipotle, el chambarete. De este lado tenemos la papita cambray. Puedes usar cualquier papa. El jitomate o tomate rojo, cebollita blanca, ajo, epazote y sal y pimienta. Pues vamos a preparar, como les comentaba, es una receta muy, muy fácil. Primero que nada, vamos a poner los tomates, ven que les dije, es algo muy muy sencillo, previamente lavado. Vamos a poner nuestra olla a calentar de este lado, vamos a agarrar nuestra carnita, la vamos a poner ahí, vamos a agregarle un poquito de sal y pimienta, yo le echo más o menos unas tres, le vamos a cortar la cebollita, señores, le agregamos la cebollita, le vamos a agregar el ajo, le vamos a agregar nuestra agua para que empiece a hervir. Pues miren, vamos a poner mientras manos a la obra. Nos vemos ahorita cuando ya esté listo. Bueno, ya tenemos aquí nuestra carnita con la cebolla, sal, pimienta. Y mientras estamos tostando nuestros jitomates, recuerden que queremos que se vea eso negrito, ese sabor ahumado, que es lo que le da ese tomate. Ya que lo prueben, van a ver la diferencia de cualquier caldo de res. Es un caldo muy original, muy diferente, que tienen que probarlo. Y como se lo repito, súper, súper fácil de hacer. Y así tiene que quedar nuestro tomate oscurito, sabroso. Mi mamá ya me hubiera regañado por partirlo, pero yo lo corto. Madre, cambié tu receta. Vamos a ponerle nuestro tomatito. Miren nada más, señores. Le vamos a agregar el garbanzo. Este ya está precocinado, pero lo pueden encontrar seco. Es una legumbre que tarda un poquito. Ya le vamos a echar el garbanzito para que tarde menos. Le vamos a agregar nuestro epazote, que es una hierba aromática que la usamos en quesadillas, la usamos en diferentes guisos. Le vamos a agregar nuestro chipotle. Acuérdense del chipotle, es pieza fundamental en esto. Va a hacer que le dé muchísimo sabor. Y por último, le vamos a agregar las papitas cambray. Recuerden que pueden usar la papa de su elección, la papa que ustedes gusten. Pero a mí me gusta usar este tipo de papa, un poquito más dulce, un poquito más rica. A mí me encanta este tipo de papa. Hay unas personas que le gustan la papa roset, la papa blanca, la papa amarilla. A mí me gusta este tipo de papa. Ustedes usen la de su elección en su casita y la que esté mejor a su bolsillo. Ya tenemos nuestros ingredientes. Ahora nomás esperar que hierva, que esté listo y para empezar a degustar con ustedes. No se les olvide, síganos en San Diego Red, en Baja Window to the South. Aquí vamos a estar. Empezamos este 2024 con buenas recetas, muy tradicionales, muy mexicanas, muy al estilo de su amigo, el chef Mario Medina. Hoy estamos aquí en su casa de ustedes, Brasa Nuestra en New City. Sabor. Ya estamos listos y así queda nuestro plato final, nuestro rico caldo tlalpeño. No se les olvide, síganos en redes sociales, en Instagram, Facebook. Estamos en Brasa Nuestra aquí en New City.
y un saludo a todos los amigos de allá de la Unión Americana, de parte de su amigo el chef Mario Medina. San Diego Red, Baja Window to the South. Vamos a probar el caldito, a ver qué nos quedó. Miren nada más el pedacito del tuétano que tiene ahí, del chambarete, muy rico. Es un caldo picosito. Ahora sí lo vamos a probar. Para temporada de frío, no se les olvide un buen caldito. Su amigo el chef Mario Medina, sabor. Muchísimas gracias, chef Mario Medina, por esa riquísima receta. Siempre encantados, puro sabor, como tú dices. Ahora quiero anunciarles y comunicarles, la verdad que me siento muy, muy orgullosa de estar aquí con este talento baja californiano, que no puedo creer ahorita de verdad lo que estoy viendo. Estoy aquí en la Universidad de las Californias Internacional, que es su alma mater, por supuesto, y él fue el primer egresado de la carrera de cinematografía. Con ustedes, Rodrigo Álvarez Flores. Bienvenido a Baja Window to the South, Rodrigo. Estoy encantada de verdad de tenerte y, bueno, más bien de que tú nos hayas recibido aquí en tu casa para platicarnos, por supuesto, de tu filme más reciente, Soy lo que nunca fui, que ahorita nos va a platicar todo Rodrigo. ¿Cómo estás, mi Rodrigo? ¡Qué gusto! Bien, gracias. Gracias igual también por la invitación. Encantados, de verdad, de tenerte. Y bueno, vamos a empezar por este filme que se acaba de presentar ahorita en el Festival de Cine de Calcuta en la India. Cuéntanos, esto apenas va arrancando. Estoy segura que te va a ir increíble, pero a ver, platícanos. Soy lo que nunca fui es mi ópera prima y es la primera también, la primera producción de largometraje de ficción de la Universidad de las Californias Internacional. Fuimos también los primeros que recibimos el apoyo por parte de, en ese entonces era Foprocine, ahora es Focine, uh-huh, en coproducción con Óperas Primas, que tienen especialidad en la Escuela de Cine. Y digo, fue un viaje que empezó en el 2018-19. Que pre-pandemia. Íbamos a arrancar como muy, muy, muy entusiastas y se nos interpuso la pandemia y con todo lo que llevaba, pero a pesar de eso, o sea, en el 2021 la filmamos. Yo estoy como muy orgulloso del proyecto. Creo que nunca imaginé tener un debut con el talento detrás y enfrente de cámara con tu cuenta y la finalizamos a inicios del año pasado, ya todos los procesos, y en diciembre recibimos la noticia, ¿no?, de que nos íbamos a la India. Es un festival que, para mi sorpresa, era bastante grande y también fue una experiencia de otro mundo, literal. No, me puedo imaginar que sí. Es cierto, estábamos platicando previo y wow, ¿eh? Bueno, y aparte de que dices que tienes un crew maravilloso, estaba viendo también, oye, en la producción que también está nuestra Lulú, Luisa Gómez de Silva, Miguel Urías, por supuesto, Saraí Castro, o sea, ¿cómo te sientes al respecto, oye, de tener a tantas personas, tantos talentos aquí de la región contigo? Pues creo que principalmente estoy muy agradecido porque para mí este también es como un cierre de un ciclo, tal vez creo que mi ciclo como estudiante. Y fui aprendiendo, fui conociendo gente y también fui creciendo con mis mismos compañeros aquí de la escuela, ¿no? Entonces, fue como elevando la calidad del proyecto y estoy como muy orgulloso del resultado y ya muriendo por compartirlo, ¿no? No, yo soy la primera ahorita que me muero por ver la película, que digo, de lo que me has platicado y lo que apenas va, está siendo muy bien aceptada. O sea, realmente muy buenos comentarios, o sea, el público le ha gustado, conecta. He podido observarte un poquito desde diferentes facetas, pero verte ahorita aquí sentado y ya preparando también tu segundo filme, al hilo que vas ahorita con tu ópera prima, qué maravilla. ¿Nos pudieras así comentar un poquito del segundo filme? ¿Qué nos puedes decir? A ver, de esto que se está cocinando. Creo que es como una película hermana a mi ópera prima, porque sigo explorando facetas que me interesan de Tijuana. Creo que para mí es como muy importante hablar de un cine local. Creo que sigo explorando como cuál es la identidad de la ciudad a la que me siento perteneciente. Creo que cuando puedan ver, o sea, Soy lo que nunca fui, se darán un poco de cuenta también cómo quise buscar los colores de la ciudad y la textura a través de estos personajes, ¿no? Vamos a seguirte. Ahora sí que los pasos, ¿eh? O sea, a ver este 2024 que siento que viene muy bien para ti. Me da mucho gusto, de verdad. No sé si hay algo más que desees agregar. No, pues ahora sí que pues, muchas gracias por la invitación y por promover, ayudarnos también a llegar a todos. Claro que sí, esperamos pronto verla en cines, la película, y por todos lados, ¿verdad? En distintas plataformas también, ¿no? En línea, claro que sí. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimas gracias a la Universidad de
Las Californias Internacional. Estaremos pendientes. Y bueno, ahora sí, continuamos con Baja Window to the South y ahora les vamos a dar los lugares tops que pueden disfrutar en esta temporada invernal, porque ahora sí, ya se dejó venir el frío, así que vamos a ver. Baja California is an ideal winter vacation destination for numerous compelling reasons. Beyond its diverse and astonishing natural spaces, there are experiences and activities that will leave a lasting imprint on your memory. Here, we present six fabulous activities that are sure to captivate you during the winter season. Coastering in Ensenada. Embrace the thrill of coastering along the picturesque shores of Ensenada. This exhilarating activity combines rock climbing, swimming, and traversing coastal terrain, offering an unforgettable adventure against the stunning backdrop of the Pacific Ocean. Scrambling and rappel at Casa de Piedra Tecate. Test your skills and courage with scrambling and rappelling at Casa de Piedra in Tecate. This rugged terrain provides the perfect setting for an adrenaline-pumping experience, surrounded by the natural beauty of Baja California. Marked trails in Playas de Rosarito. Discover the beauty of Playas de Rosarito through marked trails, allowing you to explore the region's landscapes and enjoy the crisp winter air. Whether you prefer it hiking or biking, these trails offer a perfect opportunity to connect with nature. Paddle in Rosarito. Experience the serene waters of Rosarito through paddle boarding. Glide along the coast, taking in the breathtaking views and enjoying the peaceful atmosphere that winter brings to this coastal haven. Gray whale watching in Ensenada. Witness the majestic gray whales as they migrate through the waters near Ensenada. This awe-inspiring spectacle allows you to connect with nature in a profound level, creating memories that would last a lifetime. Rappelling, canyoning, and hot springs in Valle de Guadalupe. Head to the enchanting Valle de Guadalupe for a day of rappelling, canyoning, and relaxation in natural hot springs. This unique combination of adventure and tranquility amidst the valley's beauties ensures a well-rounded and memorable experience. These six activities showcase a diverse range of adventures that Baja California has to offer during the winter season. Whether you seek excitement, natural beauty, or a peaceful retreat, Baja California is sure to provide an unforgettable winter getaway. Well, now you know some activities to do this winter season, and we want to thank you for joining us this week in Baja Window to the South. We really hope to see you next week.